¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú para desarrollar, jóvenes, las preguntas que te puedan venir en tu examen de admisión. Recuerda que aún faltan algunas fechas del examen y hay que prepararnos para llegar con todo a ese examen. Así que, muchachos, vamos a comenzar. Estamos en vivo, muchachos, ¿ah? Saludos ahí, a ver, Romina, Aldo Salas, muy bien, muy buenas tardes con todos, muchachos. Muy bien, ahí está Gianluca Lapadula, también está preparándose, muchachos, para mañana, obviamente. Si mañana ganamos, ya ahí, Gianluca, ingresas, obviamente, a tu examen. Melanie, Anto, muy buenas tardes. Vamos a comenzar, entonces, jóvenes. A ver, vamos con nuestra pregunta número uno, muchachos. Nos habla del periodo lítico, joven. Nos habla del periodo lítico. Nos habla de Chivateros. Río Chillón. ¿Ah? Chivateros en Lima, ¿cierto? Chivateros, Río Chillón en Lima. A ver, ¿por qué tenemos que recordar a Chivateros, que pertenece al periodo lítico? ¿Inventó la técnica horticultora? Horticultura es en el arcaico, ¿correcto? Horticultura es en el arcaico, así que no puede ser. ¿Domesticación del algodón? También es arcaico. ¿Encontró canteras y talleres con instrumentos líticos? Sí, instrumentos líticos, claro que sí, puede ser, ¿sí o no? ¿Practicó con habilidad trepanaciones craneanas? Oye, las trepanaciones craneanas pertenecen a Paracas. ¿Puede ser? No puede ser, muchachos. Así que, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien. Karl Marx, el comunismo, ahí está, Casita me dicen, Aldo Salas de Cachimbo, Israel me dice la C, Jean-Pierre la C, muy bien, jóvenes, esa sería la respuesta, muchachos. Vamos a continuar, vamos a la siguiente pregunta, sobre teorías de la alta cultura peruana, muchachos. ¿Ah? El arqueólogo Max Ulle, por si acaso, no te vayas a confundir, jóvenes, no te vayas a confundir con las teorías del poblamiento americano y las teorías de la alta cultura peruana, por si acaso, te estoy hablando, ¿eh? Nos habla de Max Ulle. Teoría inmigracionista. A ver, la A nos dice, procedió del Ecuador, lugar de origen de la cultura Valdivia. Esto está relacionado con la teoría aloctonista. Aloctonista de Kaufmann-Deutsch, ¿cierto? Aloctonista de Kaufmann-Deutsch, muchachos. Muy bien. Llegaron por mar impulsados por la corriente de la Antártida. Esto no tiene que ver con teoría de la cultura peruana. Esto tiene que ver con poblamiento americano, ¿cierto? Teoría australiana no tiene nada que ver, ¿no? Teoría australiana. No tiene nada que ver. Migraron desde Oceanía grupos de polinésicos, tampoco, esta es teoría oceánica. ¿Cuál es la respuesta de Max Ulle? La letra D, muchachos. Desde Mesoamérica, grupos de mayas o aztecas arribaron a la costa peruana. Y no se olviden que según Max Ulle, cuando llegaron a las costas peruanas, encontraron a pobladores, pescadores
pobladores, pescadores primitivos. Y a esos pobladores, pescadores primitivos, los llamó jóvenes proto-chimú, o también los llamó proto-nazca. Proto-chimú y proto-nazca. No te vayas a olvidar, ¿ah? Muy bien. Vamos con la número 3, muchachos. Vamos con el Tahuantinsuyo. Según María Rostorovsky, esto es muy importante porque te dice según María Rostorovsky, por si acaso. No te dice según lo que tú crees, según lo que tú sabes, según María Rostorovsky. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué me dicen por ahí? Nos habla de las fuentes de ingresos del Estado Inca. Del Estado Inca. A ver, me dicen, profesor, en la 3 es la D. Ali me dice la C. Valentina me dice la D. Romina, Ángel, Fernando, Cars. Fernando me dice la D. Cars Mars me dice la C. A ver, muchachos. Pregunto, ¿tú crees que el control del agua sea una fuente de ingreso? Porque nos habla de fuente de ingreso, ¿sí o no, muchachos? Y cuando hablamos fuentes de ingreso, es algo que al Estado les brinda, ¿qué cosa? Rédito, ¿sí o no? ¿Correcto? Muy bien. A ver, el tributo en productos, sí. Tierras estatales, sí. Pesca en el lago Titicaca. ¿Tú crees que la pesca en el lago Titicaca era tributación para el Estado incaico? ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, la C. Fuerza de trabajo, tierras estatales, profe, y ganadería, claro, porque estás entregando productos. La ganadería sería también como producto. Muy bien, vamos a la número 4. A ver, vamos con la número 4. Nos habla de los primeros pobladores jóvenes. El poblamiento del antiguo territorio peruano fue un proceso bastante difícil que implicó para sus primeros habitantes el desarrollo de capacidades de adaptación de diversos escenarios ambientales como el severo desierto costero o las accidentadas alturas de los valles andinos. Para aprovechar los recursos que les ofrecían diversas regiones, estos antiguos pobladores se trasladaban periódicamente, ¿cierto? Se trasladaban periódicamente. ¿Cuál sería la respuesta? La B, muchachos. Muy bien, la transhumancia estacional. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Mientras vas respondiendo la pregunta, te tengo una noticia, sí, de último minuto, de último minuto. No vacaron a Castillo, no es eso, muchachos.
El 4 de abril, jóvenes, se inicia un ciclo para San Marcos. Miren, semestral y semianual, 250 o 50 soles por 5 meses. No matrícula. Miren, 250 soles por los 5 meses. No es que cada mes vas a pagar 250. En general, muchachos, en general. Único pago, 250 soles. No matrícula, no pagos por paseos. Puedes pagar en parte sin intereses. Mira, no te cobran intereses. Llama a los números ahí que van a aparecer en pantalla, muchachos, a los números de WhatsApp con el código San Marcos para que te den toda la información, jóvenes. Ya sabes, no te olvides. Continúa con tu preparación, jóvenes, ya sabes. Y Plutón, mucho más que video, muchachos. No, pues si tú vas a ingresar, obviamente hay muchos alumnos que ya han postulado y todavía no han podido ingresar y que recién se están preparando, para ellos va la información. Tú que vas a ingresar, obviamente, haces caso omiso de eso, muchachos. Muy bien. A ver. Vamos con la pregunta número 5, pero alguien me preguntó por ahí, transhumancia, jóvenes, transhumancia es el traslado de las personas de un lugar a otro, pero por estaciones. Eso es una transhumancia, por eso dice transhumancia estacional. Profe, pero ¿por qué no puede ser la A? Porque si ya eres un hombre sedentario, ya te quedas en un solo lugar, en un lugar estable. Entonces, ¿para qué va a ser un sedentarismo estacional? No. Un sedentario ya es estable, definido. La transhumancia estacional quiere decir que el hombre se desplaza de acuerdo al cambio de estaciones. Vamos a la número 5. A ver. El Perú tuvo problemas con nuestro querido hermano ecuatoriano, muchachos. Con el Ecuador. ¿Cuál sería la respuesta? Me dicen, la D de Diosito, dice. La D de Diosito. A ver, comprado Ugarteche, claro, tuvimos problema en el Ecuador. 1941. Batalla de Sarumilla. Con Belaún de Terry, claro, 1981. Falso Paquicha, ¿cierto? El famoso falso Paquicha. Los ecuatorianos que nos querían hacer creer que nosotros, los peruanos, que tan buena gente somos, habíamos invadido su territorio. Y con tu papá Alberto Fujimori, 1995, la guerra del Cenepa. Profe, ¿por qué surgen estos problemas? Porque jóvenes, los ecuatorianos creían, consideraban que territorios como Tumbes, como Jaén y como Maynas les pertenecían y por eso nos reclamaban estos territorios. Muy bien, la respuesta obviamente es la letra D. Muchachos, vamos a la número 6. Prosperidad falaz, tema de la prosperidad falaz. Y este tipo de preguntas ya ha venido en los últimos exámenes de admisión. Últimos exámenes de admisión, muchachos. ¿Por qué? Porque nos hablan de del tercer debate ideológico. Esta discusión entre liberales y conservadores, muchachos. Bartolomé Herrera pertenecía a los conservadores.
José Gálvez y Benito Lasso pertenecen a los liberales. Repito, tercer debate ideológico. Tercer debate ideológico. Y te preguntan, ¿qué ideal defendía Bartolomé Herrera? Conservador. ¿Cuál era el lugar de reunión, muchachos? El convictorio de San Carlos. La respuesta es la D. Los liberales se reunían en el Colegio Guadalupe, muchachos, ¿no? Se reunían en el Colegio Guadalupe. Me preguntan, profe, en el caso del Ecuador, ¿hemos tenido problema con Guayaquil? Sí, en su momento sí. Pero al final Guayaquil se terminó quedando con la Gran Colombia y desde esa época Guayaquil pertenece al Ecuador. Muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos a la pregunta número 7. Muy bien. Saludos ahí a Peña. Saludos ahí, muchachos. Muy bien, ahí está Leandro Joao, Tocayo, Romelia también, Karina, Carlos Alonso, Tatiana. Muy bien, chicos, saludos para todos. Estamos en vivo, muchachos, a 5:22 de la tarde, muchachos. A ver, continuamos, vamos, vamos, muchachos. Vamos en la pregunta 7. Década de los 90, Perú, década de los 90. Ahí está, muy bien. Pregunta 7, muchachos. ¿Quiénes integraron el FREDEMO? El Frente Democrático. Muy bien. Ahí está Mireya. Saludos para Mireya, para Pablo. Muy bien, Aldo. La respuesta es la D. Claro, el Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Miren, uno de los grandes problemas que va a tener justamente Vargas Llosa en las elecciones del 90 va a estar relacionado con esta alianza, porque Acción Popular y el Partido Popular Cristiano representan los partidos políticos, tradicionalistas. Partidos políticos tradicionalistas. Y estos partidos políticos que ya habían sido jóvenes gobierno, repito, que ya habían sido gobierno, estaban desprestigiados. Recordemos que Acción Popular había sido gobierno en los inicios de los 80, en el segundo gobierno de Belaúnde, y el PPC había sido su aliado. Y de eso sacó ventaja Fujimori al presentarse como un movimiento independiente, muchachos. Seguimos, vamos con la pregunta número 8, jóvenes. Vamos con la pregunta número 8. A ver, primer civilismo. A ver, en las postrimerías de la prosperidad falaz surge el Partido Civil, primer partido político, jóvenes, del Perú, liderado por el ex consignatario Manuel Pardo y Lavalle. A ver, muchachos, ¿cuáles son las características de este Partido Civil? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes?
Ya está la respuesta. Aloha, aloha, a ver qué me dicen en la pregunta número 8. La sed, me dicen. Casita. Correcto, muchachos. La respuesta sería la letra C. Estaba formado por los exconsignatarios que habían perdido el monopolio del guano tras la firma del contrato Dreyfus. Muy bien. Vamos a la pregunta número 9. Invasión al Tahuantinsuyo. A ver, ¿cuáles son las consecuencias económicas? Muy bien, a ver, ¿qué me dicen? Ahí está. Consecuencias económicas de la invasión al Tahuantinsuyo. Me dicen, profesor, la 9 es la C. Ahí creo que se han confundido, no hay E. Ah, la D, me dicen. C o D, a ver. ¿Inglaterra y Francia pasan a ser aliados de España? No, 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 nada que ver. Al contrario, Inglaterra era enemigo. ¿El oro y la plata de España robustecen el capitalismo de Europa? Claro, la D. Recuerden que se comienza a desarrollar, jóvenes, el llamado mercantilismo. Repito, el llamado mercantilismo, muchachos. ¿Ah? Así que la respuesta, la de... Seguimos, 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 muchachos. Se llamaba requerimiento. A ver, ¿a qué se le llamaba el requerimiento, jóvenes? A ver. Muy bien, ahí Gutiérrez, Casanova, Jamanca, Marco, me habían dicho en la 9 la D, excelente respuesta. Requerimiento. No nos olvidemos que en el caso del requerimiento, muchachos, lo había hecho Fray Vicente, Fray Vicente Valverde, que pertenecía a la orden de los dominicos. Fray Vicente Valverde. Muy bien, a la orden de los dominicos. Recuerden que Fray Vicente Valverde se entrevista con el Inca Atahualpa. Muy bien, me dicen la D. A la invitación que por ley debían hacer los españoles a todo pueblo indígena por conquistar para que pacíficamente se sometieran. Muy bien, la respuesta es la D. Recuerden, jóvenes, que Fray Vicente Valverde hace eso con el requerimiento. Porque Fray Vicente Valverde, muchachos, ¿qué le entregó al Inca Atahualpa? ¿Qué le había entregado al Inca? Y se supone que si Atahualpa aceptaba lo que Valverde le había entregado, y espero ahí su respuesta... Si Atahualpa, si Atahualpa, jóvenes, muy bien, la Biblia me dicen ahí, si Atahualpa aceptaba, muchachos, no te olvides, ¿eh? Si aceptaba, supuestamente Atahualpa se estaba rindiendo pacíficamente, pero como Atahualpa no aceptó, ya, como Atahualpa no aceptó, muchachos, eso fue considerado como una declaratoria de guerra. Los españoles tuvieron la justificación para decir, ¡hey! Nosotros queríamos algo pacífico, pero ellos no lo quisieron así, ¿eh? Porque Atahualpa arrojó la Biblia, nos declaró la guerra. Por eso actuamos de esa manera. Esa fue la justificación, muchachos.
Vamos a la pregunta número 11. Vamos a la pregunta número 11, muchachos. Muy bien. Las órdenes religiosas, mientras van respondiendo un poquito acá, las órdenes religiosas que llegaron al Perú fueron dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas. ¿Ya? Jesuitas, muchachos. Muy bien. Entre los diversos puntos de las leyes 9 de Indias, se estableció que las leyes nuevas de Indias buscaron mejorar la administración colonial en América tras el fracaso de las gobernaciones. Es por eso que con el establecimiento de las leyes nuevas se creó justamente, se crea el virreinato, ¿sí o no? Se creó el virreinato. Pero, miren, hubo peleas entre los gobernadores y se le había quitado también el poder a los encomenderos. ¿Cómo reaccionaron justamente los encomenderos que se les estaba quitando tierras? Se les estaba quitando, por ejemplo, la mano de obra indígena, los tributos de los indígenas. Contentos, obviamente, no van a estar. Reaccionaron violentamente, pues la corona les quitaría el control de la mano de obra indígena. Muy bien. La respuesta, jóvenes, es la A, lo máximo. Muy buena respuesta, muchachos. Seguimos. Guerras civiles entre españoles. Se supo de una copla popular y anónima que a la letra decía: los Pizarro quieren guerra, los Almagros piden paz, pero guerras todos quieren y por guerras todos morirán. Al final, en otros tiempos, a estas tierras otros los gobernarán. ¿Ah? ¡Qué interesante copla, muchachos! ¿Cuál es el mensaje de esta copla? A ver, miren, los Pizarros quieren guerra, los Almagro piden paz. Pero guerras todos quieren y por guerras todos morirán. Al final, en otros tiempos, a estas tierras otros los gobernarán. La respuesta, jóvenes muchachos, sería la letra C, jóvenes. Sería la letra C, muchachos. Ahí está. Se consolidaba la presencia política de la corona española en estos dominios tras la desaparición de los caudillos militares conquistadores y sus ambiciones políticas. ¿Por qué? Porque muere tanto Pizarro como Don Diego de Almagro. Muy bien, la respuesta en la 12, la C. Vamos a la pregunta número 13, muchachos. Vamos a la pregunta número 13. A ver, virreinato. ¿Cuál era la función del Real y Supremo Consejo de Indias? Este Consejo de Indias que asesoraba al Rey de España. Este Consejo de Indias que nombraba a los funcionarios en las colonias. Nombraba a los funcionarios en las colonias. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos?
Muy bien, Romina me dice la A, Gabriela me dice la D, Joaquín, Tania dicen la D, veamos. Controlable fiscalmente el monopolio comercial. El monopolio comercial está relacionado a la casa de contratación. A la casa de contratación de Sevilla. La casa de contratación de Sevilla, muchachos. En España, si hablamos de la institución que estaba en América, podríamos nombrar al Tribunal del Consulado. Pero el monopolio, Casa de Contratación de Sevilla. Fijaba las tarifas de fletes, Casa de Contratación de Sevilla. Daba protección militar, Casa de Contratación de Sevilla. La respuesta sería la D. Proponía al rey personas para que ocupen altos cargos de la administración colonial. Recuerden, el Real y Supremo Consejo de Indias nombraba a los funcionarios de las colonias, virrey, oidor, corregidor, cabildero, intendente, entre otros muchachos. Vamos a la pregunta 14. A ver, Tribunal del Consulado de Lima. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 14? El Tribunal del Consulado es una institución comercial. Repito, es una institución comercial. Ahí está. A ver, me dicen la D, la D, la D. Muy bien, controlaba el tráfico comercial dentro del virreinato. Así es, así es. Recordemos que el Tribunal del Consulado también había organizado la famosa Armada del Sur. La Armada del Sur, muchachos, ¿ya? No se olviden, la Armada del Sur. Y no hay que olvidar que este gremio de comerciantes jóvenes, este gremio de comerciantes de Lima, estaba conformado principalmente por criollos, ¿ya? El Tribunal del Consulado estaba conformada por criollos, ¿ya? Y estos criollos también velaban por el monopolio comercial, pero aquí en el virreinato. No te olvides, el Tribunal del Consulado, así como la Casa de Contratación de Sevilla, pierden poder, pierden hegemonía durante las reformas borbónicas, justamente, jóvenes, cuando los Borbones establecen el llamado libre comercio. Muy bien, vamos a la pregunta número 15. Vamos con la pregunta número 15. Rebeliones indígenas del siglo XVIII. La rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Muchas de las causas de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui están relacionadas con las reformas borbónicas. Están relacionadas con las reformas borbónicas. A ver, el virrey Abascal, la importancia del virrey Abascal, por ejemplo, está relacionado con las juntas de gobierno, ¿no? El virrey Abascal
suprime a las juntas de gobierno, derrota a las juntas de gobierno. La invasión napoleónica a España, la crisis, jóvenes, ¿está? Vamos a poner ahí, la crisis política española. La crisis política española. La legalización de lo de reparto de mercancías. Sí, esa sería la respuesta, la C. Porque las capitanías de Venezuela tienen que ver con una reforma territorial, pero se da la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile. Muy bien, la respuesta es la C. Seguimos. Vamos con otra pregunta del virreinato. Te dice, señale las afirmaciones que indiquen cuál es fue la importancia de los cacicazgos en la sociedad virreinal. ¿Qué hacían los caciques? Cobrar, velar por el cumplimiento de las órdenes de los funcionarios reales y organizar a la población para la prestación de la mita en las empresas españolas. Recordemos que el cacique ayudaba jóvenes a los corregidores en gobernar. El cacique recaudaba el tributo indígena. El cacique ordenaba a los indígenas para la mita minera. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué me dice? Muy bien. Los caciques eran descendientes de los incas. Muy bien. A ver, me dicen la C, otros me dicen la A, la B. A ver, constituían el nexo entre la población indígena con el Estado y la República de Españoles. ¿Ok? Muy bien. Permitía la acumulación de excedentes en favor de las noblezas españolas e indígenas. A ver, permitían la acumulación de excedentes. ¿Qué quiere decir productos a favor de españoles e indígenas? Por ahí me dicen, profesor, no, eso es falso, porque me dicen la mayoría que es la B. Facilitaba la organización económica y social de la población de la República indígena. A ver, facilitaba la organización económica y social de la población de la República indígena. Sí. La 4 no puede ser porque dice exclusivo de los criollos. Y no eran exclusivos de los criollos, muchachos. A ver, vamos con la número 2 para definir, muchachos, para definir. Permitían la acumulación en favor de las noblezas españolas e indígenas.
de las noblezas españolas. A ver, ¿quiénes eran las noblezas españolas? ¿Saben por qué podría ser la 2? Porque sí favorecían a los caciques. Y las noblezas españolas, por ejemplo, eran las autoridades españolas. Muchas de las autoridades eran nobles. Así que también sería. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? La A. 1, 2 y 3, muchachos. 1, 2 y 3. Vamos a la pregunta 17, muchachos. Vamos a la pregunta 17. Ya dijimos, nada. Acá está. La respuesta, ya sabes, es la A. A los indígenas, ¿no? Sí. Porque dice noblezas españolas e indígenas. ¿Y quiénes eran la nobleza indígena? Los caciques, pues, muchachos. ¿Los caciques no se beneficiaban? Sí, se beneficiaban con la mano de obra de los indígenas. No se olviden, ¿ah? Vamos con la número 17. Fue una de las funciones desempeñadas por el Tribunal del Consulado. Facilita, muchachos. Esta es al ojo. A ver. Ya la hemos visto. Esta es rapidita. ¿Cuál es la de cierto? Al toque nomás. Muy bien. Vamos. Prosperidad falaz. Firma del contrato de Balta con la casa Dreyfus. El famoso contrato Dreyfus, muchachos. Claro, la anterior ha sido para que un poco te desestreses un poco, muchachos, ¿ah? Para que te relajes de la pregunta anterior que te ha dejado así medio movido, ¿ah? Mientras me responde la pregunta 18, ¿ah? No te olvides, ¿ah? El 4 de abril empezamos, ¿ah? Semestral y semianual, 250 soles por 5 meses, muchachos. Único pago. Lo puedes pagar en partes y sin intereses, muchachos, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Llama a los números de WhatsApp con el código, muchachos, San Marcos, para que te den toda la información. Muy bien. En la casa Dreyfus, ¿se cancela la deuda de la independencia? No, muchachos. Se cancela la deuda externa, pero de ahí nos volvemos a endeudar, ¿cierto? Porque Balta sigue pidiendo adelantos, préstamos. ¿Se fortalece el sistema de consignaciones? No. Los consignatarios, jóvenes, pierden el monopolio comercial. El sistema de arrendamiento hace tiempo, ya había sido ya durante el segundo gobierno de Gamarra. ¿Ah? La respuesta es la D. Claro, se entrega el monopolio a la casa francesa judía Dreyfus, muchachos. ¿Ah? A la casa francesa judía Dreyfus. Muy bien. Vamos a la 19. Vamos a la 19, muchachos. Vamos, jóvenes, vamos. A ver, a ver. A ver, nos están pidiendo los números de WhatsApp. ¿Dónde están los números de WhatsApp? Me dicen por ahí. Ahí entra, ahí ahorita van a aparecer los números de WhatsApp, muchachos, ¿ah? A través de la plataforma. Ahorita te van a hacer llegar los números de WhatsApp. No te preocupes, muchachos. Corrientes Libertadoras. No, ¿cómo me va a pedir saludo Bascuñán? No seas malo. Innombrable, muchachos. A ver, a la llegada de Bolívar, la situación política era un caos. Recuerden, ahí te están poniendo el enlace, muchachos, ahí, atentos, ¿ah? En el chat te están poniendo el enlace
para que puedas obviamente entrar al WhatsApp, muchachos. Rapidito, ahí marca el link, más ahí, dale clic al link para que puedas hacer tus consultas. A ver, cuando Bolívar llega al Perú, el Perú estaba viviendo un caos, jóvenes, un caos político, porque habían dos presidentes, Ribagüero en Trujillo, Torretagle en Lima y en el Cusco, jóvenes, en el Cusco estaba el virrey La Serna, ¿correcto? El Congreso le otorga a Bolívar el título de dictador, muchachos. El título de dictador. ¿Y qué es un dictador? El que tiene todo el poder. Entonces, el ejercicio del poder sin el control de la Constitución y las leyes. Muy bien, la respuesta, jóvenes, la letra A. Muy bien, ahí está Steven, Gabriela, Miluska, Ángel. Muy bien, muchachos. Seguimos, vamos a la pregunta número 20, muchachos, número 20. Vamos, vamos. Reconstrucción Nacional. Gobierno de Andrés Avelino Cáceres. A ver, ¿cuál fue el principal problema que tuvo que afrontar Cáceres? A ver. Sí, Bolívar consideró a Torretagle y a Ribagüero traidores a la independencia porque tanto Ribagüero como Torretagle comenzaron a negociar, jóvenes, con los españoles para expulsar a Bolívar del Perú y para desconocer la independencia. Muy bien. Recuerden, el principal problema, muchachos, que tuvo que afrontar Cáceres fue la deuda externa. Y para poder, jóvenes, para poder pagar la deuda externa, se firmó el contrato Grace. El contrato Grace, lo que determinó nuestra dependencia al capital inglés, ¿cierto? Entonces, la falta de recursos financieros para pagar la deuda. Por eso Cáceres tuvo que firmar el contrato Grace. Por eso el Perú tuvo que entregar sus recursos a esta casa de capital inglés, muchachos. Muy bien, vamos a la pregunta 21. A ver, vamos a la pregunta 21, muchachos. Primer civilismo. A fines del siglo XIX, el Estado peruano impulsó una política de inmigración europea. A partir de una ley explícita, el gobierno se comprometía a pagar los pasajes en vapor de tercera clase a las familias europeas menores de 60 años, costeándoles una semana de alojamiento en Lima y el viaje a su lugar de instalación definitiva, donde se les mantendría por 3 meses. A ver, muchachos. ¿Cuál era el objetivo de atraer a europeos al Perú, muchachos? A ver, ¿cuál era el objetivo? Muy bien, profesor Alojo, es la C. Muy bien, muchachos, así es. Aprovechar la experiencia de los técnicos para industrializar al país. Hacia el gobierno, jóvenes, de Manuel Pardo y Lavalle, por ejemplo, muchachos, ¿ya? El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, recuerden que llega al Perú Eduardo de Javich, que va a ser el encargado de desarrollar la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas,
lo que después se va a transformar en la Universidad de la Uni, muchachos. Muy bien, vamos con la pregunta 22. Mecanismo que permitía disponer de la fuerza de trabajo de una persona con un salario adelantado. Se efectuaba entre el capitalista contratista y los trabajadores, que en su mayoría eran campesinos que nunca habían tenido tierras o habían sido despojadas de sus tierras. El contrato se cerraba con un salario adelantado al trabajador. Cuando éste entraba en la empresa minera o agrícola, contraía fuertes deudas que lo obligaban a continuar trabajando en la empresa hasta cancelarla. En pocas palabras, se quedaba enganchado. Así que la respuesta es la C, el famoso enganche, jóvenes. Profesor, mucho texto, pero así te puede venir en tu examen de San Marcos, muchachos. Obviamente, este tipo de preguntas son las preguntas de eco que te pueden venir. Para eso estamos haciendo, obviamente, este repaso, jóvenes. Vamos a la pregunta 23. A ver. Vamos a la pregunta 23, jóvenes. Nos quedan todavía dos preguntas más. Dos preguntitas. Nos habla del problema de Leticia. El tratado Salomón-Lozano. ¿Ah? A ver. Recuerden, cuando Sánchez Cerro muere, Sánchez Cerro había organizado al ejército para ir a Colombia, para ir a hacerle la guerra a Colombia. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, cuando Sánchez Cerro muere, esa idea de recuperar el trapecio amazónico, el pueblo de Leticia, quedó en nada. Quedó, repito, en nada, muchachos. Así que, ya saben, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? A ver. El Perú le exigió a Colombia que debe realizarse en plebiscitos para definir. No. El gobierno peruano, con apoyo de los países garantes, llevó a instancias internacionales. No. Las negociaciones para poner fin al conflicto llevaron a la firma del protocolo de amistad y cooperación. Sí. La respuesta aquí es la letra C, muchachos. No se solucionó, muchachos. ¿Ya? No se solucionó. La respuesta es la C. Vamos a la pregunta 24. Golpe de Estado, muchachos. Golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. A ver. Tres principales medidas de este gobierno. Facilito, muchachos. La de la nacionalización de las empresas petrolíferas, de la IPC. La reforma agraria y la reforma educativa, muchachos. No se olviden. La respuesta es la D. Y terminamos con la pregunta 25. Relacionar reinserción en la economía internacional. Fujimori, pues, muchachos. ¿Ah? Economía neoliberal, ¿sí o no? ¿Ah? Creación del programa Huascarán, papá Toledo, ¿sí o no? Ahí está, Toledo. 4A, 2D, muchachos. ¿Cuál sería la respuesta ya? Al ojo. A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Ya está la 4, ya está la 2, a ver. Muy bien. Correcto, muchachos. Muy bien.
La 4, la número 25, la respuesta es la A, jóvenes. Muy bien, y con eso, jóvenes, estamos terminando nuestro repaso del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por su atención y participación, muchachos. Y ya sabes, ¿ah? No te olvides, el 4 de abril comenzamos nuestro ciclo semestral y semianual, 250 SO por 5 meses, no matrícula, no pagos por paseos, puedes pagar en partes sin intereses. No te olvides, jóvenes. Y Plutón, mucho más que video, y los mayores éxitos, jóvenes, a cada uno de ustedes en su examen de admisión. Que la fuerza los acompañe, muchachos. Nos vemos. Cuídense.